Claro. Los estamos saludando desde el municipio de San Jerónimo, ubicado en el occidente antioqueño. Aquí visitaremos a Carolina Giraldo y con ella hablaremos sobre su experiencia de ser madre en la adolescencia mientras preparamos un pollo apanado con papas y queso. ¡Caro! ¡Caro! Hola, Sebas, ¿cómo estás? ¿Qué más, pues, bien o qué? Bien, ¿y tú? ¿Cómo vas? Ah, bien, gracias a Dios. Ah, bueno, ¿lista? Sí, vamos. ¿Qué más, cómo estás? Bien, ¿y tú? Pues bien, estoy aquí aguantando calorcito. Y bastante. ¿Sí o qué? Sí. ¿Vamos de una vez a comprar las cosas entonces? Sí, vamos. ¿Y si vamos a hacer el pollo? Sí, como habíamos quedado desde un principio. Sí, con las papas con queso. Sí, vale, y pues la ensalada. Bueno, está muy rico, va a quedar muy rico. ¿Y toda la vida has vivido aquí en San Jerónimo? Sí, toda la vida, yo soy de acá, de hecho. Ah, sos nacida y criada aquí. Sí. ¿Y tu familia también? Sí, la de mi mamá es de acá, la de mi papá sí es de Urabá. Ah, bueno, hay una mezcla ahí como interesante. ¿Y con quién vives tú? Yo vivo con mi mamá y mis dos hijos. ¿Tienes dos hijos? Sí. ¿Y cuántos años tienen ellos? Tengo un bebé de 7 años y una bebita de 3 meses. Ah, bueno, o sea, una está bien pequeñita y el otro ya está más grandecito, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿a los cuántos años lo tuviste a él? A los 17. Yo tuve un embarazo de 16 años y a los 17, cuando tenía 17, nació. Ah, bueno, siempre estabas jovencita, ¿sí o no? Sí, mucho. Yo quería conocer cómo cambió la vida de Carolina por el hecho de haber quedado en embarazo durante la adolescencia y ver de qué manera además afrontó esta situación. ¿Cuánto necesitamos? 4 huevitos. 4. Listo. Huevitos con la miga de pan. ¿Qué más necesitamos? ¿Y harina? Sí. Bueno, aquí tenemos de una vez la harina y el aceite. ¿Este te parece bien? Sí. Listo. ¿A ti te gusta algún aceite en particular? No. ¿Cualquiera? Cualquiera. Porque, ¿sabes una cosa? Es bacano que cuando uno vaya a escoger el aceite, pues a ver, por ejemplo, mira este, aceite de girasol. Ojalá que cuando uno lo escoja, que el aceite sea solamente de una cosa, evitar esas mezclas de aceites, sino que sea solamente girasol, o solo de soya, o solo de maíz. Porque ya muchas veces cuando se mezclan, por ejemplo, con aceite de palma o con otras cositas, eso ya sí puede hacer un poquito más de daño, digamos, para el corazón. Elegí hacer pollo apanado con papas con queso y esa ensalada porque a mi hijo Sebastián le gusta, esa es su carne favorita, le gusta mucho el queso, le gusta mucho las ensaladas, entonces es una bonita manera como de que le coja amor a la comida y compartir algo bonito con él. Bueno, Caro, entonces cuéntame cuáles son los ingredientes que necesitamos para realizar esta preparación. Bueno, para el pollo necesitamos harina, uh-huh, huevo, miga de pan, pimienta y sal.
Muy bien. Esto es entonces para el pollo, ¿cierto? Y sí. Para las papas. Necesitamos la mantequilla, el queso, la crema de leche y las papas. Muy bien, y esto es entonces para la ensaladita que tenemos, ¿cierto? Sí. Que sería lechuga, tomate y limón. Ah, muy bien. Entonces, ¿qué te parece pues si primero nos lavamos las manos para que empecemos? Bueno. ¿Te parece? Entonces, ahora que tenemos las manos limpias, ¿por dónde empezamos? Bueno, empezamos por el pollo. Necesitamos cocinarlo primero. Vale. Entonces, ¿tú en qué lo cocinas? En olla pitadora. ¿Y en agua normal? O sea, no hay que estarle echando otras cositas no, ni nada. No, solamente agua, un poquito de sal y listo. Bueno, entonces mientras vamos organizando ya las papas, tenemos aquí la rolla calentando. Ah, listo. Entonces, ¿qué te parece si yo voy desocupando por acá? Y yo voy trayendo los cuchillos. Listo. Nos vamos dedicando a las papas. Aprovechemos para que me contes entonces, que tú me dijiste ahorita entonces que cuando tuviste a tu primer hijo, estabas joven, ¿cierto? A los 17 años. Sí, estaba yo en 11 cuando quedé embarazada y me gradué y mi bebé nació. Porque es que yo me imagino que claro, cuando llega un niño a los 17 años y eso siempre le mueve a uno la vida un poquito, ¿no? La verdad fue muy fuerte, más que todo como en mi hogar. Para mi mamá fue pues una noticia bastante pesada. Sin embargo, a pesar de todo eso, el apoyo siempre incondicional. Pues como ya lo hecho está, para adelante, no podemos parar por eso. Entonces, ¿y en ese momento cómo te fue? Con el apoyo con el papá, cuando se dieron cuenta, te dijo, vamos, sigamos, cuentas conmigo, ¿cómo fue eso? Pues en un principio fue algo difícil, pues porque él era mayor que yo, pero sin embargo él siempre ahí, o sea, no, ya lo hecho está, contar conmigo incondicionalmente. Claro. O sea, se me apoyó mucho, pero a la vez era difícil, pues, y por lo que mis amigas, los planes cambiaron, o sea, mis amigas iban para la universidad inmediatamente. Me imagino que salían a rumbear, hacían otras cosas y tú sí, ya te veías más limitada para hacer eso. Y un cambio pues bastante brusco, la verdad. Pero eso también hace parte como de ir asumiendo las responsabilidades de las cosas que ocurren, ¿cierto? Como, digamos, actividades que tú querías seguir realizando normal, pues por la edad que tenías en ese momento, pero que no podías hacer en ese momento. Sí, eso era lo que realmente a mí me afectaba, a mí. Esto es más, no fue ni siquiera cuando yo supe que estaba embarazada, el susto no era, ay, voy a ser mamá, no era, ¿qué va a decir mi mamá? O ya, ¿qué voy a hacer con mi vida? Ya no voy a poder salir, ya no voy a poder jugar. Que supongo que todavía no habías dimensionado lo que verdaderamente era ser mamá. No, todavía no lo había dimensionado para nada. Pero ya después, entonces, ¿cuándo fue que caíste en cuenta de eso? Cuando el niño nació, como estaba tan pequeño, yo lo alimentaba, entonces no tenía que me lo cuidara en ese momento. Estuve pues en mi casa. Ya mi mamá muy encima, hay que estudiar. O sea, ellos siguieron insistiendo de que tú tenías que seguir con tu vida. Paré un año, porque el bebé está pequeño, pero inmediatamente el año entrante empiezas. ¿Y retomaste pues con las actividades? Sí, retomé esa parte. Me matriculé pues en la universidad. Pero entonces era muy difícil esa parte de estudio e hijo. O sea, paré de contar. Mientras mis amigos estudiaban y pasaban bueno, yo tenía que estudiar y estar con mi bebé. Entonces esa parte a mí no me gustó. Entonces ya quería salirme de la universidad, yo no quería seguir estudiando. Yo me voy a salir, entonces es otra vez problemática con mi mamá. Es que eso no es tan fácil aterrizar y como caer en cuenta de lo que era la responsabilidad como tal de ser mamá, ¿cierto? No, y me demoré bastante en caer en cuenta, la verdad. ¿Sí? Me tomé mi tiempo. Yo me di cuenta de que ya era el momento de asumir la responsabilidad de mamá, porque, o sea, yo a Sebastián lo adoro, yo a él lo quiero muchísimo, y podía vivir, seguir con mi vida normal con él al lado mío, sin necesidad de entregárselo a mi mamá o sin necesidad de entregárselo a mi abuela, o a la mamá, pues, del papá. O sea, podía seguir con mi vida común y corriente, pero él como junto a mí. Entonces era como eso, como yo quiero vivir mi vida, pero quiero que mi hijo esté a mi lado porque es el motor y es
pues es algo que llega con un sentimiento muy natural y quería pues como que hiciera parte de todo eso en vez de hacerlo como a un lado. Yo ya por acá, listo. Ya tenemos entonces el queso y ya terminaste con las papas. Sí. Bien, entonces ¿con qué seguimos? Ya vamos a echarle mantequilla al agua, aprovechando que está caliente, para echar también las papas. Entonces ya para el apanado necesitamos es esto, que es la harina, la miga de pan y los huevos. Entonces mientras tú mezclas, bates los huevos, yo mezclo la harina con la sal y la pimienta. Listo, yo me voy a poner este tenedorcito por acá. Sí. Bueno, yo creo que este pollo... Ya va a estar. Ya pito, ¿cierto? ¿Lo bajo? Sí, yo creo que ya lo podemos... Mis amigos, viernes de saludando, viernes de salud, viernes de aprendizajes, viernes de conocimiento, viernes de que nos encontremos. Gracias por estar ahí en cada lugar, en cada rincón, en cada municipio, en cada departamento. ¿Qué más, mi Sebas? ¿Cómo me le fue esta semana? ¿Qué más, pues, Esperanza? Pues si vieras que muy bien, contento, aprendiendo mucho. Mira qué historia tan bonita la de Carolina, ¿no te parece? Encantadora, Sebas, ¿cómo me lo fue por allá con Carolina? No, muy bien, si vieras que esa preparación quedó muy rica, era una preparación que le gusta mucho pues a sus hijos. Y sabes que no, también, ya... que también me pareció algo muy interesante, es ver ella cómo empezó a adaptar ese proyecto de vida ante esa situación pues que ella no esperaba, que era quedar en embarazo. Entonces esto supone un montón de cambios, un montón de retos y de adaptaciones, y pues ahorita se irán a dar cuenta ya que nos termine de contar la historia de cómo fue que empezó a adaptarse y especialmente con el apoyo de su familia en ese momento de su vida. Ay, porque es que es bien importante la familia en esos momentos de la vida. ¿Quién lo creyera? Un embarazo, adolescentes, muy común hoy en día, que yo digo que ya no lo deberíamos ver como un problema, ay, que eso es un problema, que estos adolescentes, que nada, más bien soluciones, son igual, hacen parte del mundo, vienen nuevos niños, la familia por ningún momento debe abandonar ese tipo de procesos, son vitales acompañar esos procesos porque son duros, son difíciles. Claro que sí, es que yo diría que el embarazo a cualquier edad trae muchísimos cambios, o sea, eso requiere como empezar a repensarse la vida, empezar a repensarse el futuro, y pues claro, uno dice que digamos que la adolescencia muchas veces no es la etapa ideal para que ocurra todos esos cambios del embarazo, porque el adolescente de por sí también está adaptándose, está viendo cambios en su cuerpo, está pensando, bueno, yo qué quiero estudiar, qué quiero hacer, entonces está pensando en un montón de cosas, y claro, entonces llega el embarazo y dice, bueno, entonces yo cómo hago para lidiar los cambios en mi cuerpo ahora con todos estos otros cambios que van a ocurrir en el embarazo, qué pasa con mis sueños, con mis planes, entonces eso es un montón de modificaciones. Entonces, por eso, el día de hoy, nuestro tema es cómo se modifica el proyecto de vida, no solo en la mamá gestante, sino en la familia, y de una madre que es joven cuando llega un embarazo, pues, inesperado. Ay, mejor dicho, un tema, como les dije ya, mis queridos amigos, un tema muy actual. Bueno, yo también he dicho que eso es de toda la vida, porque toda la vida finalmente han existido mujeres que han tenido sus hijos muy jóvenes. Así es. ¿Cierto? Nada menos en mi época también nos casábamos muy jóvenes, teníamos hijos muy jóvenes y éramos capaces. Hoy en día estas mujeres también jóvenes son muy berraquitas. Ahí tenemos a Caro, esa historia tan bella que no ha terminado, ahorita la terminamos. Y nuestra invitada de hoy también es muy hermosa, muy bella, también claro. Tiene un tema muy familiar. Así es, cómo vamos a utilizar todas estas redes de apoyo. Y yo te invito a que veamos un video, es un video desde A Tu Lado. Tú ya conoces A Tu Lado, ¿sí o no? ¡Ay, me encanta! A ver, así muéstreme, es. A ver, entonces, Sebas, mira, ¿qué hay hoy de A Tu Lado? Entonces, ¿cómo te parece que vamos a ir, pues para que más o menos te des cuenta cómo es que ingresamos a la plataforma, ¿listo? ¡Ay, sí! Yo iba ahí ensayando, www.atulado.com. Así es, www.atulado.co. Sí. Muy bien, entonces mira, ingresamos. Ya por acá nos vamos para donde dice videos. Y ya en videos podemos encontrar un montón de material que es muy interesante. Sí. Y si vieras que hay un montón de experiencias, de vivencias, de formas de llevar la vida,
pero es que nos puede dar como pisticas y ayudar un poquitico en esos momentos difíciles donde uno está desorientado, donde uno dice, ¿quién le creo? ¿Qué hacemos? Ay, entonces, esto es una muy buena alternativa. Entonces, hoy vamos a ver este de retos, porque mira que se ajusta como anillo al dedo, pues, al tema de hoy. ¡Ay, qué tan bueno, Sebas! Entonces, uno puede elegir ahí diferentes temas dependiendo, pues... Así no, es que yo le he ido cacharreando, eso tiene hasta juegos, eso es muy chévere, esa página es muy chévere. Muy bien, entonces vamos a verlo, pues, ah, para dale. Que volvamos y conversemos más sobre este tema. Me encanta. Hola, bebé. Aunque todavía no me acostumbro del todo, cada vez pienso más en ti. Mil cosas han pasado por mi cabeza desde que supe de tu llegada. Y la verdad es que no había vuelto a hablarte porque no sabía bien si seguir o no con esta idea de los videos. Pero hoy pasó algo en el trabajo que me hizo pensar Eli. Muchas cosas. La última sí la va a llevar al trabajo, ¿no? No, Jonathan, mejor no. La verdad, prefiero no andar en moto sin embarazo. Y pues la buseta no me deja lejos y la caminadita me sirve, ¿no? Venga, ¿y usted ya pensó cómo va a ser cuando nazca el bebé? Mire que mi mamá dice que un bebé necesita mucho tiempo y que es mejor que las mamás no trabajen en ese así tan pequeñito. No sé, Jonathan. Eso es algo que lo debemos hablar los dos con calma. ¿No le parece? Pues sí. De todas maneras, hablamos de eso después un poco. Pero piénselo. Chao. Oiga, amiga, ¿cómo va con lo de él? Pues mejor. Claro que esos mareos me los soporto. Ay, pero hay algo que me preocupa. Yo no sé qué va a hacer de mi vida con un hijo. Yo no sé si soy capaz. Es que hasta las ganas de estudiar diseño de modas se me han empezado a quitar. Ay, mija, es que es bien complicado. Mire que cuando Caliche me dejó tirado con la niña, yo soñaba con ser una de esas modelos de revista. Pero qué va, me ha tocado muy duro. Por lo menos encontré este trabajo, que no es que tenga que ver mucho con lo de modelaje, pero por lo menos me da para sostener la niña, que hartas cosas necesita. Buenos días, muchachos. Buenos días, don Ramiro. Parece que don Ramiro está de buen genio hoy. Yo y usted aprovechaba y ve una vez le contaba... Hola, Kelly. Siga. Don Ramiro, es que vengo a contarle algo. Bien pueda, siéntese, por favor. Como le dijera, algo muy importante que usted tiene que saber. Cuénteme de qué se trata, Kelly. Es que estoy en embarazo y ya tengo como 2 meses. Pero eso es muy buena noticia, Kelly. A ver, cuénteme, ¿qué es lo que la tiene tan preocupada? Es que no sé cómo vaya a ser mi vida ahora. Yo no estaba preparada para tener un hijo. Y pues, la verdad, eso me cogió de sorpresa. Pues de mi parte tiene todo el apoyo, Kelly. En mi empresa, yo apoyo a la familia. Es mi deber ayudarle a usted, sobre todo ahora que tiene que pensar en su futuro, Kelly. Y es natural que se sienta insegura, tranquila. Usted es una mujer que es capaz de superar todas sus dificultades porque es muy juiciosa y emprendedora, Kelly. Yo sé que usted es capaz de lograr todo lo que se proponga. Y a propósito de la familia, mire, le quiero mostrar mi familia. Mire, esta es mi esposa, Ana. Esta mañana por fin hablé con don Ramiro, mi jefe. Y aunque ya sabía que no podían echarme por estar esperando un bebé, de todas maneras estaba muy nerviosa. Pero apenas empecé a hablarle de ti, me fui sintiendo más tranquila. Ay, don Ramiro fue muy amable. Se alegró con la noticia y me dijo algo que me hizo sentir muy bien. Me dijo que pensara mi vida como un árbol,
que las raíces son mis capacidades. El tallo representa mis debilidades. Las ramas son mis sueños, mis planes. Los frutos son cada una de las metas que he logrado. Y los vientos son las amenazas que debo superar para la construcción de mi proyecto de vida. Muchas gracias, don Ramiro. Que esté muy bien y tranquila, ¿oyó? Bueno. Estamos para ayudarle. Sí, señor. Bueno, vaya, gracias. Pues. Lo que me dijo don Ramiro me puso a pensar. Así que dibujé mi árbol. Espera, ya te lo muestro. Mira. Me di cuenta de que he logrado algunas metas, aunque me faltan muchas por alcanzar. Sé que a veces siento algo de miedo, pero es normal. Bueno. Pero no por eso debemos abandonar nuestros sueños. Al contrario. Desde muy pequeña me ha gustado ver revistas de moda. Recuerdo que me encantaba coser con mi abuelita los vestiditos para mis muñecas. Y desde eso quiero ser diseñadora de modas. Y voy a hacer todo lo posible para que sea así. Yo sé que puedo ser una buena mamá y alcanzar mis sueños. Porque no me faltan las ganas ni las capacidades. Tú no eres ningún obstáculo, mi bebé. Es más, has hecho renacer mis sueños. Juntos haremos de nuestras vidas unos árboles grandes y hermosos. Eso, muy bien. Mis hijos y mi hija, seguimos acá saludándoles. Recuerdo las líneas telefónicas 232-4604 y 018-051-5015, un tema muy cotidiano, un tema del cual hoy podemos aprender muchas cosas, quitar muchos mitos también. Y para eso, Seba, sin más preámbulos, presénteme la invitada que tenemos. Claro que sí, Esperanza. Mira, pues por aquí tenemos a Caterina Álvarez. Ella es una mujer que en este momento tiene su hija, que es Martina, que digamos que le cambió la vida de una forma bien positiva y que ella nos viene a contar porque también pasó por esta experiencia de ser mamá pues joven. Entonces, qué rico poder compartir y como todos estos aprendizajes y todo esto que fue ocurriendo en tu vida. Bienvenidas. Muchas bienvenidas gracias. Bienvenidas las dos princesas. Esta muñeca está hermosa, ¿cierto? Sí, las dos, ay, mamá, no, e hija. Claro que sí. La que más, cuéntenos pues cómo le fue a usted en este proceso. Eso cambia pues el proyecto de vida de todo joven, ¿cierto? Totalmente, pues yo era una adolescente común y corriente, pues rumbeaba muchísimo, tenía muchísimos amigos, estudiaba pues obviamente, pero en mis planes pues no estaba ser mamá todavía. Ser mamá joven. Cuando me di cuenta que estaban embarazados, pues ya sí había leído demasiado el tema y siempre me han interesado demasiado los niños, entonces sabía que desde el embarazo Martina tenía que ser muy aceptada, porque eso influye demasiado en el crecimiento y todo eso. Tienes toda la razón. Entonces lo hablé pues con el papá de Martina, él súper contento, la noticia súper, súper aceptada. El problema ya era mis papás. ¿Cuántos años tenías tú en ese momento? Cuando quedé en embarazo, 19. ¿Estabas en el colegio o en la universidad? Estaba en la universidad. Ya estaba, no. Estaba estudiando ingeniería administrativa. Ingeniería administrativa. En la escuela de ingenieros. Sí. Estaba en cuarto, tercer semestre. Había terminado el tercer semestre. Perfecto. Entonces, pues bueno. O sea, por el papá, muy bien por ese lado. Pero entonces, ya cuando llegaste a contar en la casa, ¿cómo estuvo todo? Por ese lado, un apoyo que también es bien importante y que les toca en ese momentico empezar solita, sí. Bueno, por mi lado, sí estuvo súper fácil, pues, ese tema. Ya era el problema. Mi papá es súper bravo. Y yo decía, mi papá... Dios, como todos los papás y uno normalmente cree que los papás pues lo echan de la casa, lo de siempre que se dañó la vida, se tiró la vida, no, pues me van a dar la espalda. Yo decía, los defraudé, pues, porque obviamente ningún papá dice, quiero que mi hija se embarace, pues joven. Pues cuando les conté a mi papá, le contamos los dos juntos, y mi papá... Qué rico, qué delicia,
ya hacía falta un niño en la casa. O sea, ay, que eso ay, parece el tan abuelo, grande, me y yo me quedé como, nos abrazó y yo como, ay, bueno. Y yo listo. Ya mi mamá, esa sí fue una la sorpresa difícil. Más todavía porque ella sí con el cuento. Te dañaste la vida, ¿cómo me haces esto, Caterina? Nosotros que te damos todo, que ay, tenés Dios. Todo, que te hemos hablado tanto de la sexualidad, de los cuidados. ¿Cómo me llegas con esta noticia? Uh-huh. Mira cómo estás de joven, estás en, ni siquiera estás en la mitad de la carrera. Perdón, Caterina, porque mira que eso también empieza a jugar. Porque no es solamente los sueños que tiene el adolescente o que tenías tú en ese momento, uh-huh. sino que también son los sueños que tienen los papás para esos hijos. Exacto. Entonces ya son como esos proyectos de vida que se empiezan como a cruzar. Entonces, bueno, porque yo como padre quiero que mi hijo estudie, que salga adelante. Entonces llega esa situación y no solamente qué pasa con los sueños de mi hijo, sino qué pasa con mis sueños y lo que yo como papá quería que hiciera mi hijo. Entonces, imagino que eso fue lo que hizo que la situación fuera más difícil con tu mamá. Claro, no, y aparte de una hija con la mamá siempre es más... Más cercana. ¿Cata, sí. vos única hija o no? No, tengo un hermano. Tienes hermano. Pero es menor. Okay. Tiene, en esa época tenía 11 años. Ay, claro, el, 11 años. El ejemplo, el mal ejemplo. El mal ejemplo. Bueno, pero cuénteme entonces dónde empieza todo chévere. Bueno, pongamos o sea, una cosa, espera un momentico, que es que esta historia está... De todo. Está muy interesante, pero antes de continuar ahí, imagínense que tenemos una llamada. Ah, oí. Entonces dejemos aquí en el suspenso a ver qué fue lo que pasó. Y vamos a recibir la llamada. Hola, hola, buenas tardes. Buenas tardes, doctor Sebastián. Ay, doctor Sebastián, bella, imagínate, bella. No, te regalo el doctor Sebastián, está muy bien. Doctor Sebastián y compañía, me parece ay, espectacular la compañera de trabajo, me parece súper bacana. Cierto que sí, ay, Esperanza. Ay, gracias me por parece, lo que me toca. Me parece súper bacana que forma de hacer el programa tan, tan chévere. Y además, me conmovió el video de ahora, me parece una enseñanza, este programa es genial. Sigan adelante. Ay, muchas gracias. Entonces, Alba Elena, ¿cierto? Sí. ¿Desde dónde nos estás llamando? De Santa Mónica. Ay, qué tan rico que nos estás llamando desde allá y muchas gracias pues, por todos esos comentarios tan ay. Bonitos. Sí, entonces, sí. cuéntame, ¿cómo ves esto, pues? ¿Cómo ves este tema del día de hoy, pues, de este embarazo? Tan cuando polémico. Llega de esta forma como tan sorpresiva, ¿lo has vivido de pronto en tu familia? Doctor, sí. Yo me embaracé muy joven. Desafortunadamente truqué mis estudios. Ajá. Bueno, es una vivencia y el consejo para muchas jovencitas, por favor, piensen en el futuro, piensen en superación, piensen en muchas cosas antes de tomar una determinación de esas. Claro que muchas familias apoyan, es lo que se está viendo en este programa en este momento, el apoyo de un jefe, el vital, apoyo de una vital. Familia, qué bueno. Así es. Claro que sí, porque mira, Alba, ya cuando digamos, ya la situación ocurrió, uh-huh. ya ocurrió el sí, embarazo, ya está. ¿Qué hay que hacer en ese momento? Entonces, pensar que la vida no se acaba, los sueños tampoco entonces hay que echarlos pues a un saco roto. Entonces, por ejemplo, como nos está contando aquí Catherine, bueno, ya cómo empezó a replantear esos sueños y ese proyecto de vida para también alcanzar sus metas. Sí, doctor, felicitaciones y sigan para adelante con ese programa que es muy bacano. Ay, muchas gracias, Alba, un abrazo bien grande para ti. Por allá ya sabes también. Que te regalo el doctor con Sebas o Sebastián, está muy bien, ¿listo? Ay, tan bella. Muy bien, bueno, entonces ahora sí terminaron de contar. Entonces, cuando le contaste a tu mamá, sí. ella sí, pues me imagino que empezó con todo como se nos alborotó. Decías, que por qué, que cómo hiciste eso bueno, y entonces. Pues, yo lo primero que le dije fue, no quiero, o sea, todas sus palabras negativas, por favor, guárdatelas. Pues yo, o sea, obviamente a mí me llegó de sorpresa. Yo en ese momento, no, o sea, tenía en mi cabeza un montón de cosas. Claro. Y yo no quiero que... Bueno, en ese momento no sabíamos qué era. Que el bebé sienta ni rechazo ni nada de eso. Entonces ella se fue, brava. Y yo... Eso no le duró mucho. ¿Cuánto le duró a la mamá eso? Una semana. Ah. Pero también hay que entender que todos nos tomamos el tiempo para asimilar, claro. ¿cierto? Así como tú en ese momento tenías muchas cosas en la cabeza, decir, bueno, entonces yo qué voy a hacer, por dónde voy a seguir, bueno, ya sé cómo está la cosa en la casa, también para ella pues, también fue una sorpresa, claro, y es una sorpresa claro. para todos. Y cada uno de acuerdo a nuestra formación, uh-huh. a nuestra crianza, a nuestra forma de reaccionar a los problemas, pues uno nos tomamos un poquito más tiempo que otros. Por ejemplo, mira, Caro, cómo nos está contando desde San Jerónimo, que ella inicialmente ella seguía rumbeando y tranquila. Sí. ¿Tú qué tal entonces? ¿Cómo fue eso ya cuando tu bueno, mamá lo asimiló? Bueno, ya llegó el embarazo, ya Martina nació y pues
yo tenía, bueno, en mis planes nunca cambió ni dejar de estudiar ni salir adelante. Antes eso a mí se me potencializó completamente. Yo dije, bueno, voy a tener una hija, tengo que crecer como persona para poder darle un ejemplo a ella, porque no puedo pues quedarme en la casa, porque eso no es lo que yo para ella. Entonces, pues obviamente en mis planes seguía estudiar, pero pues sí los paré 6 meses, porque me parece vital estar esos primeros 6 meses con ella. Entonces dije, bueno, voy a parar un semestre, me cambié de universidad porque la escuela no me daba a mi tiempo para tener pues tiempo con ella. Para poder compartir con tu hija y para poder ir adaptando todos esos cambios en la vida. Que esos nuevos horarios. O sea, exacto, ya no era yo sola, ya era mi hija y yo. Entonces ya tenía que yo buscar tiempo para las dos. Ajá. Oiga, me parece encantador, Cata, le voy a interrumpir un segundito porque es que me parece muy chévere y lo queremos dejar en casa muy, muy bien argumentadito, y es el hecho de que las familias por ningún momento deben de abandonar a esas criaturas, porque son niños educando niños. Entonces, si nosotros queremos unos futuros nietos, unos futuros hijos, unas futuras generaciones venideras, inteligentes, ¿cierto? Con pensamiento creativo, como lo hemos hablado en otros capítulos, no podemos dejar a estos adolescentes al albedrío. Listo, ya se embarazó, ya listo, que los argumentos que se tengan, ya está. Ahora hay que apoyar, hay que ayudar, que ese adolescente siga estudiando, que ese adolescente siga creyendo en un proyecto de vida. Me encanta lo que dice Cata, porque dice, ahí fue donde más me tocó a mí surgir y salir adelante, porque es que eso es lo que yo necesito para mi hijo. Porque mira que eso también es algo bien importante, y es que muchas veces cuando los adolescentes ya se convierten en papás, digamos estos papás que ahora son abuelos, ya muchos olvidan su responsabilidad como papás. Es decir, nosotros como padres, listo, si nuestros hijos adolescentes ya digamos que entraron en una etapa de gestación, no se nos puede olvidar que nosotros debemos continuar apoyándolos a salir adelante, a crecer, a soñar, a verse más allá. Y muchas veces, pues digamos, claro, los abuelos en el afán de ayudar, en la clase de acompañar, casi que se convierten en los papás de sus nietos. Y la idea es eso. Mira tú, por ejemplo, cómo asumiste tu responsabilidad y dijiste, no, es que yo soy la mamá y yo quiero ser un ejemplo y quiero ser una motivación para Martina, para que cuando ella crezca diga, mira mi mamá qué tan juiciosa como salió adelante. Claro que sí. Pero solita no hubiera sido capaz tampoco. No, hubiera sido más difícil. La familia. Para mí ha sido vital el apoyo de mis papás. Claro. Pues sin ellos, obviamente, yo no hubiera podido seguir estudiando. Y pues Martina tampoco tendría como tantas comodidades en este momento, porque ellos me ayudan a mí completamente. Pero a mí me parece que los abuelos también deben dejar que los adolescentes asuman su responsabilidad, porque, o sea, hay de extremos a extremos. El que no apoya hace mal, y el que le ayuda demasiado también, porque dejan que los adolescentes pierdan esa responsabilidad. Uno sí se adelanta demasiado a la vida y deja de hacer muchísimas cosas que normalmente hace una persona sin hijos. Pero eso fue a lo que uno se metió en el momento que dejó de cuidarse o en su... No, lo dices perfecto, Cata, es decir, la responsabilidad es de ustedes asumir la responsabilidad como papá. Totalmente. Lo que no queremos es que dejen a sus adolescentes solos, porque ustedes solitos no pueden. Totalmente. Porque necesitan de una sociedad, de una familia. Mira que lo primero que hacemos la sociedad es, ¡ay, se embarazó! Véala, toda joven se embarazó. Y ya desde ahí estamos fallando. No debemos hacer ese tipo de comentarios. A mí me pasó en la universidad. Yo fui a la universidad en embarazo. Claro. El semestre completo estuve en embarazo. Y pues, bueno, gracias a Dios yo asumí todo con demasiada calma. Sí, y yo dije, bueno, estoy en embarazo, mi hija va a ser súper bienvenida. Bueno, en ese momento no sabía que era Martina, pero mi hijo va a ser súper bienvenido. Entonces eso también hacía que la sociedad como que no criticara tanto, pero... Hija, a la boca no. A la boca no. Es que yo creo que ella quiere contarle a todos qué es lo que está haciendo. ¿Cierto, Martina? Bueno, afortunadamente está respondida, pues, pero bueno, sigamos aquí. Entonces tú me decías que entonces llegaste a la universidad. Y claro, todo el mundo, eso se escuchaba por todas partes. Como a mí no me salió casi barriga, entonces yo era sentada con un grupito y eran, ¡ah! Imagínate que hay una vieja en embarazo en la universidad. Y yo, soy yo.
Pues, claro. Sí, o sea, no es el nombre, sino es que es muy peyorativo. Es que la gente ahí estamos pintados. Eso así no es. Está bien en casa, eso no está bien. Acabo de decir una cosa, permítame. Es como te parece que tenemos otra llamada. Ay, qué tan bueno. Recibí la voz de Esperanza. Sí, oí. ¿Aló? Aló, buenas tardes. Mija, ¿qué más? ¿Cómo vas? Hola, ¿cómo le ha ido? Bien, ¿y usted? ¿Cómo, de dónde nos llama? ¿Cómo se llama? Todo. Cuéntanos todo. Me llamo María Elizabeth Sierra Arango, del barrio La América. Ay, qué tan bueno, María Elizabeth. ¿Y qué tal le ha parecido el tema de hoy? Excelente. Yo pienso que es un tema que eso nos sirve a todos. Total. Yo conozco a María Elizabeth. ¿Sí? ¿Quién es? Sí, yo la conozco. Yo la conozco allá de La América. Saludos especiales, doctor. Ay, María Elizabeth, un abrazo bien grande para ti. En estos días había estado enfermita, espero que ya esté mucho mejor. Un abrazo bien grande, ya mejorcita. Muchísimas gracias, sí, ahí vamos mejorando, doctor, sí. Ah, bueno, eso está muy bien. Y contanos, Elizabeth, entonces, ¿qué te parece este tema del día de hoy, del embarazo adolescente, de la forma como deben encontrar como este respaldo en la sociedad y en la familia? ¿Qué tal? ¿Lo has vivido en tu familia? Pues sí, yo pienso que... Sí, todavía está ahí como vestigios porque lo he vivido en mi familia. Y realmente también me embaracé por allá a los 29 años. Uh-huh. Y ese video me impactó mucho porque pues esta chica de San Jerónimo. Sí, es un video muy lindo, me tocó mucho porque pienso que ella estaba muy madura y la forma como lo asumió también mucho. Yo tenía 29 años cuando me embaracé, había terminado académicamente en la universidad, pero eso golpea mucho una familia cuando uno es el niño, cuando uno es el menor, cuando ya todo el mundo es grande. Entonces es algo que es muy hermoso y eso lo vive uno en todas las familias hoy en día. O sea, todavía hay esos vestigios de que ay, hasta ahí le duró la vida, ya no va a poder seguir estudiando. Entonces yo pienso que es como... Qué rico otra visión, que este programa nos da como otra visión de las cosas, de que no hay que tomar las cosas de forma tan rigurosa, sino abrirnos mucho más a esa vida y a esa realidad, para que la gente que, en este caso la persona que está en embarazo, cuando la chica está en embarazo, cuando nosotros empezamos a concebir ese embarazo sabiendo que estamos con otros planes, estudiando, realmente las cosas no tienen por qué cortarse. Así es. Y mira, me parece hermosísimo pues el mensaje. Y el caso de Martina, esta bebé preciosa, me parece muy lindo también. Cierto que sí. Ay, muchas gracias, María, por tu llamada, qué tan rico escucharte. Y mira que también con tu caso vemos que, digamos, ella ya tenía más edad, ¿cierto? Sí, ella, ya, digamos, sí, no estaba adolescente, pero mira que eso nos muestra que el embarazo a cualquier edad genera cambios en las vidas. Ajá. Y esos cambios hay que asumirlos con amor, con muchísimo afecto, porque también, Kate nos contó ahorita algo muy importante, y es que ese entorno que va a recibir a este bebé debe estar lleno de amor, porque eso va a potencializar su desarrollo. Un abrazo bien grande para ti. Un abrazo, querida. Cuídate mucho. Nos estamos viendo todos los viernes. ¿Listo? De 3:30 a 4:30. Claro. Entonces, hagamos una cosa. Yo los invito a que hagamos unos mensajes para que sigamos conversando, pues, que es que ahí tenemos la historia medio contada. ¿Me has dicho? Mucho para desmitificar, ¿cierto? Claro que sí, mucho de qué hablar. Sí. Ya vuelve Saludando por Teleantioquia. Te ve en grande. En Su Médico en Casa aprendemos a cuidarnos juntos. El lunes hablaremos sobre una lonchera saludable. El martes, dolores de cabeza. El miércoles, ataques epilépticos y quemaduras, cómo prevenirlos y tratarlos. El jueves, porciones adecuadas en la alimentación. Y el viernes hablaremos sobre las cordales. Quédense con nosotros de lunes a viernes a las 6 de la tarde. Su Médico en Casa en Teleantioquia. TV en grande. Este lunes 12 de septiembre en Negocios en tu Mundo. 70 años cumple el gremio de los comerciantes. ¿Cómo optimizar un presupuesto de mercadeo? Las 5 claves a la hora de comprar vivienda. Las 7 preguntas estratégicas que todo emprendedor se debe hacer. Negocios en tu Mundo con Juan Carlos Yepes y Paola Rueda. Información.
formación, servicio y orientación sobre temas jurídicos. ¡Sí, buena idea! Queremos quedarnos aquí y ser famosos. Me gané un premio seco y se me mojó. Nos vamos a resaltar la cadena productiva y el desarrollo socioeconómico de las diferentes entidades, empresas e industrias en el agro, infraestructura, salud, moda, tecnología, deporte y cultura con sus fiestas y tradiciones. Visión Empresarial, todos los festivos a las 10 de la mañana por Teleantioquia, TV en Grande. Sigue viendo, saludando por Teleantioquia, TV en Grande. Hola, hola, muy buenas tardes. Seguimos aquí en Saludando. Ya nos pasamos por aquí a otro espacio para poder estar un poquito más cómodos, para que Martina esté también más cómoda. Y bueno, ya saben entonces que estamos hablando sobre cómo este embarazo llega de una forma tan sorpresiva. Entonces, cuéntenos, ustedes tienen experiencias o demás quieren compartir. Muy rico que nos den la llamadita. Tras tanto, vamos con una nueva llamada. Buenas tardes. Hola, hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, ¿con quién hablamos? Con Luz Marina. ¿Cómo está Luz Marina? ¿Desde dónde nos estás llamando? De aquí de Guayabal. ¿Desde Guayabal? ¿A qué sí, tal Sebastián, rico? yo llamando saludando. ¡Ay, Luz Marina! Claro, Luz Marina, que ella es una oyente fiel de nosotros. ¿Cómo está? Pero total, del club y todo, Luzma. Tan bonita, sí, pero es Pico. Que no. El viernes pasado no me pude comunicar, ni el antepasado, porque he estado en unas vueltas. Ajá. Lo mismo es que ustedes. Es que te mantienes pero activa. Pero vea, no les alcanza las 24 horas para tanta vuelta que hacen tan bellas. Ay, tan linda, sí. Y es una pues un programa muy ameno, me gusta mucho. Y el tema de hoy está 1A. Ah, bueno. ¿Qué tal, muy bueno que está el tema sobre... ¿Cierto claro, que sí? Sí, oiga. Un tema de toda la vida, ¿cierto? Sí, oiga, yo me casé de 15 años. ¿De 15? ¿Y a qué edad tuviste el primer hijo? Lo tuve a los 15. Yo me casé... ¿Vea? No había cumplido los 15. Y en este tiempo, pues, ¿se casa o se va el novio? Así ¿te acuerdas? Claro sí, que mi hija, sí. Total. Sí. Entonces yo me casé en diciembre y en abril nació el niño. Ah, imagínate. Sí, entonces eso también fue, me imagino que un cambio bien grande en tu vida, ¿cierto? Sí, pero en ese tiempo uno era más responsable. Ajá. Y uno ya sabía hacer de todo en la cocina, ya sabía hacer mucho oficio, y uno ya... Pues es que para eso lo educaban a uno, ¿cierto, Luz Marinita? Sí. Yo por eso a veces digo que a veces es muy rico que empiecen a cambiar las cositas precisamente por eso. Sí. Porque nos damos cuenta que es que hay que cambiar, que es que a veces hay que pensar diferente. Por ejemplo, ahorita no hay necesidad pues de que nos obliguen a casar, así o sea, es. No hay necesidad de que nos echen de la casa para asumir responsabilidades. Eso no, sí. No, ya, pero o sea, uno era responsable no. Y a uno le decían, bueno, porque un novio más de un año, no. acabando silla. Ah, bueno. Le tocó muy duro a mi hija también. Así ay, es. No. Ay, Luz Marina, muchas gracias por compartir tu experiencia con nosotros. Tan bella, muchas gracias, sí. Un abrazo bien grande para ti. Abrazos, besos. Ay, no, mire, es que a uno le tocó hasta de visita de sala. Ay, eso, es que la vida va cambiando un montón, ¿cierto? Entonces, cuéntame, ahora, Cata, ya sí, que entonces retomaste tu universidad, ¿cómo has retomado tus sueños para poder seguir adelante? Pues, y que como nos contabas, en lugar de un impedimento, es una motivación para poder seguir. Claro que sí, pues ya estudio, estoy en cuarto semestre de administración en EAFIT. Ajá. Y pues no cojo todas las materias del semestre, porque si las cojo todas me quitaría toda la semana. Claro, sí. No. Entonces no, Martina está en la guardería, ¿cierto? Entonces aprovecho el tiempo que ella está en la guardería para estudiar y pues aparte de eso empecé otro proyecto que empecé a trabajar. Ay, nos contaste con tu papá. Sí, contanos. Con mi papá en la empresa de ellos. Empecé a administrar un punto de venta, entonces estoy también metida de lleno claro. En eso, porque pues se supone que de ahí va a partir el futuro de mi pequeño claro. Y el mío. Así es. Es que por eso es que reiteramos tanto, Cata, eso, o sea, es vital ese acompañamiento, porque es que si no tenemos futuro en estas generaciones. Y no perder las ganas de salir adelante, no perder los sueños, o sea, lo único que limita a un hijo es las salidas. Ajá.
porque obviamente ya para salir vos tenés que pensarlo, o sea, y bueno, la salida es a rumbear, porque qué otras salidas, Cata. Ah, no, sí, okay. Total, eso es cierto, porque igual la te puedes ir para el parque, para un parque, a una ciudad, no, y con ellos, exacto. Pues si hablo es de salir a rumbear, sería exacto. Como lo único, eso que pues, eso pasa ya cuando uno está enamorado de los hijos, eso ya pasa. ¿Cierto? A otros niveles. Sí, eso es. Así la, es. Sí. Entonces, mira, también entender, como mencionabas, que la vida continúa, que los sueños hay que luchar entonces con más ganas por ellos, claro, porque mira, sí. Ese ejemplo tan bonito que le estás dando a Martín. Claro que ella sí. Cuando vaya creciendo va a decir, mira qué tan bonito mi mamá, cómo logró seguir luchando, cómo fue perseverante, cómo quiso hacer todas estas cosas por mí y por mi beneficio, porque yo creciera y fuera una persona feliz. Es verdad. Y espérate que en un momentico tiene... 15 años, 16, y se van a rumbear las dos. Así es, ya y salen. Yo súper rico. No, pero muy diferente, mamá, amiga, pues. Yo no dejo de ser la mamá. Ay, eso me parece súper vital, Caro. Eso es muy importante. Cierto, eso también. Es otra cosa también. Eso, entonces también como que vea esa autoridad, esa persona. Ay, con quien yo sí, me puedo relacionar, hemos hablado pero antes. También la autoridad. Muchísimas gracias por tu presencia. Qué rico ya que estuviste por acá. Seba. Ya, imagínate. No diga. Ya vamos con la segunda parte de la historia desde San Jerónimo. Ustedes, muchas gracias. Qué rico que estuviste por acá. Muchas gracias a ustedes por invitarnos. Gracias. Estuvimos jugando plastilina super deli acá, haciendo huevitos, Martina. Martina. Chao. Y después nos vemos el próximo viernes a las 3:30 de la tarde. ¿Listo? Aquí por Teleantioquia. Esta camarita, chao. Sí, mira, chao. Porque la salud comienza. Saludos. Saludos. Ya que bajamos este pollo, ¿qué? Vamos a montar el aceite para que vaya calentando mientras pasamos a panar el pollo. Y a preparar la ensalada. Sí. Listo. Claro, ¿y qué tal si preparas un poquito de hielo, que lo tengas ahí listico, para que se lo echemos a esta lechuga? Porque si la dejamos en hielo, imagínate que se queda como más crocante. Y entonces más chévere ahorita cuando la vayamos a comer. Claro, entonces contame pues cómo hiciste pues para que el ambiente como que dejara estar tan tenso, para que todo se normalizara, ¿o qué pasó? No, pues simplemente, o sea, ya había pasado, ya empecé como a pasar demasiado bueno. Y no, simplemente me fui acercando como a mi casa, fui buscando como el lado de mi mamá, como que ella comprendiera como la situación, pues como el como yo me sentía. Y con el tiempito un año, porque no fue ni tan cortico, las cosas volvieron como a coger un mejor rumbo. Ya Camilo podía pues como entrar en la casa, porque igual siempre fue como un buen papá y siempre estuvo ahí. Ajá. Entonces eso como fue también, eso como que también fue algo a favor. O sea, fue todo fue bueno después de todo, a pesar de todo, o sea. Claro, fue como sí. Algo bien. En el momento se siente difícil y uno de pronto no sabe muy bien cómo manejarlo, pero mira que de alguna manera los problemas también son situaciones que nos ayudan a unir y afianzar esos lazos si nosotros enfrentamos las dificultades, digamos, como familia y juntos. O sea que yo podría decir que yo soy saludable cuando aprovecho estas redes de apoyo que tengo, por ejemplo, en la familia para poder salir adelante asumiendo también mi responsabilidad en el proceso. Exacto. Claro, ¿y a tu hijo le gusta que le prepares así pollo apanado? Sí, de hecho esa es su carne favorita, él le encanta el pollo y le gusta mucho así con salsa, con ensaladas. Ah, no, muy rico. Las papas también le gustan mucho. Entonces yo creo que le va a gustar mucho ahorita que comamos con él. Sí. Creo que ya tenemos todo listo, ¿no? Sí, ya. Ya podemos servir, ¿cierto? Tenemos la ensalada, el pollo y las papas. Listo, entonces vamos para allá. Bueno, Sebastián, te presento a mi mamá. Mucho gusto, Sebastián. Vale.
Te presento a mi príncipe. Mucho gusto, Sebastián. Ah, yo también me llamo Sebastián, mucho gusto. Ah, bueno, entonces mira que nos llevamos igualito. Y esta es mi princesa, Silvana. Silvana, mi nombre está hermosa. Ah, bueno, mucho gusto y muchas gracias pues por recibirme por acá. Con mucho gusto. Bueno, y buen provecho pues que se nos enfríe, ¿cierto? Gracias. Gracias. ¿Y qué quieres que hagamos ahorita en la tarde? No sé, ¿te gusta el deporte? Si quieres, entonces vamos ahorita a jugar un ratito fútbol. ¿Y tú eres muy buena jugando fútbol? Pues yo entreno. ¿Sí? Y se hace lo que se puede. A ver, porque yo sí no sé jugar fútbol, yo soy muy tronco. Yo también entreno. ¿Tú también? Listo, entonces ahorita vamos a ver qué tal nos va. Ok. A ver, ¿desde hace mucho rato estás jugando fútbol? Sí, hace más o menos como 3 años. ¿3 años? Ah, sí. Bueno, ya ratico. Sí. Ah, bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Bueno, vamos a hacer primero un calentamiento, luego un estiramiento y luego miramos con qué ejercicio hacemos con los balones. ¿Lo puedes tirar? Ah, bueno, bien, de una, entonces. Sí. Ven, para. Te pásame. ¿Este también? El agua. Vamos, vamos, vamos. A mí me gusta jugar fútbol porque yo toda la vida he hecho deporte. Por salud y porque me gusta. Yo he estado en baloncesto, natación, patinaje. Ahora se presentó el equipo de fútbol femenino. Decidí pues hacer parte, me gustó bastante. Y también porque tengo un hijo hombre, él entrena, entonces me gusta como ser parte de todo eso y disfrutarlo con él. No solamente por estar, sino también disfrutarlo. ¿Por dónde arrancamos? Hacemos con los brazos. ¿Ves? 15 segunditos. ¿Cuánto? 15. Eso. 20. Porque mira que incluso nos recomienda que siempre por segmento, o sea, digamos, por cada parte que uno vaya a estirar, que sea entre 15 y 20 segunditos. 18, 19, 20. Listo. Vamos ahora atrás. Atrás. Claro. Bueno, ya me contaste cómo fue el embarazo, pues, de Sebas. Pero, ¿cómo fue el embarazo de tu otra hija? ¿Cómo fue? ¿Fue también así como muy sorpresa? ¿O cómo fue todo? No, ese sí fue más planeado. Pues ya el niño estaba más grandecito, ya estábamos como muy bien en mi casa. Mi mamá, de hecho, ya quería bebé, cambiamos de pie. Ajá. Entonces interrumpimos la planificación y empezamos a buscar la niña. Ajá. Pues, otro bebé. Eso queríamos, sin saber si era niño, sí, o niña, ¿cierto? Queríamos una niña. No. Pero lo que Dios quisiera, y así se nos dio, nació Silvana. ¿Y llegó Silvana? Sí. ¿Tú te pusiste contento cuando tu mamá estaba en embarazo? Sí, ¿tú querías tener una hermanita entonces? Sí, a mí esa parte me fue muy bien. De hecho, él quería, él nos estaba pidiendo desde antes, cambiamos el ejercicio, desde antes pues que quería un hermano, preferiblemente él pedía mujer. Sí. Y entonces como esa parte muy buena. A él le gusta cuidarla, a él le gusta... jugar con ella, y la niña tiene mucha empatía con él. ¿Sí? O sea, ella le reconoce la voz, ella lo mira y ella se ríe, entonces esa parte hasta el momento muy bien. Sebas, ven para que tomemos agua. Con este calor, con más razón, tenemos que estar tomando agua parejo, o sea, no nos puede faltar la hidratación. Claro. Sí, porque mira que uno está sudando mucho más, entonces no solamente se siente uno con energía, sino que ayuda a empezar a reponer pues todo lo que nosotros estamos perdiendo con la actividad física. Cuando realicemos actividad física es importante tener algunas precauciones, como por ejemplo utilizar bloqueador solar si nos vamos a exponer al sol, además mantenernos siempre hidratados porque el agua nos va a ayudar a que el corazón se contraiga con más fuerza, para que los músculos reciban el oxígeno y para que nosotros podamos recuperar el agua que estamos perdiendo por el sudor. Listo, ahora sí vamos a ahorrar. Vamos a hacer entonces primero unos pases para que no estemos como tan estáticos. Yo te lo entrego y me traslado hacia tu lugar y así. Listo. Listo. Aprovecha para que sigas ensayando unos tiritos, ¿listo? Dale que yo ya sigo para que juguemos. Entonces, ¿vos ya cómo hiciste
para poder retomar tu vida, retomar tus actividades? ¿Volviste a estudiar o qué? No, pues yo ya te había dicho que me había salido pues de la universidad. Ajá. Me puse a trabajar. Entonces, bueno, y el papá del niño también me decía que estudiara, que retomara el estudio, que yo tenía la forma tanto económica como intelectual para hacerlo, entonces que me iba a quedar de mesera solamente por estar pasando bueno. Uh-huh. Entonces elegí estudiar contabilidad. Sí, pero era algo distinto a lo que inicialmente sí, pensabas. Sí, lo que inicialmente me gustaba era ingeniería civil, uh-huh, pero esa se estudiaba todos los días, presencial. Quería estudiar algo que no fuera diario, esa se me dio para estudiarla solamente los sábados. Ya me falta, ya soy en el último semestre de la técnica, son 2 años, y ya el otro año continuó la contaduría pública. Ah, pero muy bueno, ¿cierto? Sí. Entonces mira que es como hablábamos, o sea, nosotros de alguna manera tenemos que intentar adaptarnos a todas las situaciones que van ocurriendo en la vida. Porque mira, yo podría decir que soy saludable cuando aprovecho todas esas experiencias que llegan a mi vida para aprender de ellas y crecer. Y entender que la vida, si bien nos sorprende con cosas que nosotros no esperamos, ¿no? La vida continúa y nosotros tenemos que seguir y seguir para adelante. Claro, aprender de día a día. Así es, y nosotros no estamos acabados, todos los días estamos aprendiendo de todas las personas, de todas las situaciones, y de eso se trata. A mí la visita de Sebastián me pareció muy chévere, porque, o sea, por medio de él aproveché para contar todas esas cosas que sentía, todas esas cosas como que tenía reprimidas, y a la vez porque aprendí truquitos sobre alimentos, sobre el cuidado de mis hijos, sobre la importancia pues de aprovechar cada cosa que te pasa en la vida. Entonces chévere todo, pues todo como se dio y toda esta situación. Yo con Caro aprendí que todos afrontamos las situaciones y vivimos los procesos de una forma muy distinta, y que si bien uno nos demoramos más que otros, es importante comprender que nosotros somos los responsables de nuestros actos, de nuestra vida y de trabajar por nuestra propia felicidad. Y yo me quedo aquí jugando con Carolina y con su hijo desde el municipio de San Jerónimo, y ustedes los invito a que nos acompañen en otro capítulo de Saludando. Vamos, ¿o qué? Sebas, hágale pues. Pásala. Golazo, métale, métale. Pero vamos, suelte mi hombre, estoy listo. Pero para llevarlo, sé que yo deja amarrado, pero vamos ya.